allí controla ahora Lizondo. Lizondo intenta pasar, bien defendida esta por Juventud, y se viene la contra con Barrios. Barrios que comanda, se viene Jano, amaga de un lado para el otro, puede soltar ahora para la subida del número 16, Ballesteros, prefiere al arco. Prefiere al arco. Muy bien, en el banco de Juventud Acevedo, Almeida, Gursale, Ballesteros y Barrios. Atención, viene por dentro del área el ataque de Juventud, el disparo al arco. Gol de Juventud Unida. El disparo de Barrios, tocado por una varita, Jano, que ingresó, hizo una de futsal básicamente, porque entró casi ahí de ala y definió como pivot, desarmando ahí al arquero Radani. Gana, empata Juventud Unida justo ante Argentino Rosario, bien merecido por lo menos en lo que es. Ponte Leone, roba allí finalmente Vélez, juega Barrios, ahora es de Juventud con Digangui, poniéndolo con Espínola, corta Ursale. Juega con Jano, se viene el Lobo, la tiene Jano Barrios soltando ya para Pedraza, se viene el... Los goles de Barrios pueden ser sinónimo de clasificación. ¿Cuánto vale el empate hoy? El otro día ante Argentino de Rosario. ¿Y cuánto vale el gol? Juega para Jano, se viene el Lobo, ojo Gursale por la otra, La tiene Jano, viene el centro para Gursale, está dentro del área, la frena Gursale, le pega al arco. Nuevamente centro. Viene la pelota hacia el área de Monteleone. Controla Jano, toca bien para Pedraza. Muy solo, muy aislados el 9 y el 10 del Lobo, Pero bueno, hay un partido y hay que seguir. Y allí la trae Pedraza tocando para Jano. Lindo. Camiseta de centro en el debut. De centro. Aquel torneo que se suspendió. Para manejarla ahora Digangi. La mete. Va de Petris. Con Barrios. Tiene Barrios, pasa el ataque Campi. Lo marca entre dos a Campi con Panetta. Panetta que saca. A buscar por allá Jano. Hay novedades en Ensenada. A buscar Elías López. José López. Allí va Panetta. Va Panetta. Buscándole ahí. Un sale. Alani, y se ganó la maliza Alani, igual. Cosas que pasa, ¿no? Cayó en el juego. Así va. Rechaza ahora Digangui. El balón le vuelve a quedar al 18. Hablamos de Jano Barrios, el autor. Ha sido muy, muy superlativo, muy bueno realmente. Digangui. A ver, Digangui. Este es Barrios. Fue Tony, iba a Gursale para meter, Jano, la deja atrás con Digangui, Campi, abre Campi, juega por ahí atrás, se viene Campi, triangula bien Juventud Unida, va Barrios, va Jano, la abre con Campi, va Campi, allí con Digangui, Juventud Unida, Gursale, puntea ahí, para Jano, va Barrios, va el grandote, la deja por el costado, Juventud Unida, y se viene el oro. Bueno, sí, gol. Uno de los que se fue fue Ibáñez, Allí va Jano, avanza Jano, va Barrios. Muy marcado, abre por el lateral con Campi. Se viene Juventud Unida. Allí va Jano, va Barrios. La deja con Bursa. A buscar Digangi, la mete al medio de Digangi para Jerez Ayago. A buscarla y la cubre bien Reynoso. Sale ahora Reynoso. Bien por Reynoso, pero termina ganando en cuerpo el futbolista Barrios. Iba del fondo Capaceres. Otro cambio de ritmo. Y así avanza por la izquierda. Y hasta donde tiene que bajar Jano para recuperar la pelota. Va. Ballesteros, Cela y Costilla. A buscarla por allá. Digangi, la tiene Digangi, la abre. No la avisaron, estaba muy solo Maxi Saura. Va Barrios a buscar. Va Bravo. Viene el centro de Bravo, el cabezazo llega primero, ahí Jano, mirá, Jano tuvo que ir
Jessy va a la contra con Valle entero. Rápidamente Vélez. Corta allí desde el fondo. La saca finalmente Alani. Controla a Jano. Hay foul sobre el número 9. Dos centros por ahí. Llegó a conectar más. La tiene Jano. Aplica el rodeo. Y le aplican el foul. Avenida Perón. 1925. Local 22 a Miguel. Foul sobre Jano Barrios, que está haciendo todo bien, le falta compañía Jano, ¿eh? Tiene que hablar más que nosotros. La tiene Jano, a ver si se anima Jano, se prepara Jano y foul, sí, del número 8 Castañeda. Y no puede con la marca de Ferreira, a buscar ahora Barrios, gana Grillo, termina ganando Barrios ahora. El árbitro cobra falta, tiro libre, que juega rápido con Diganchi. Diganchi que toca ahora con Barrios. Barrios que la aguanta. Sigue Barrios. Va Barrios. Termina cortando muy bien Reynoso. El árbitro termina cobrando falta. No TV. Con Alfredo Aquero, quien hizo los relatos. Con el Piojo Ramírez en las cámaras. Con Damián Cisneros en los comentarios. Falta y tiro libre. A Bursales. Va Marcos. Con ímpetu Marcos. Y allí va Jano Barrios. Bajano, hay falta, hay tiro libre para Juventud Unida. Va a ser amonestado Rosa Quintero. Abre por el medio, recupera Juventud Unida. Mira, que va, avanza con Espínola. Avanza, justamente Juventud Unida. Hay falta contra Jano Barros, el tiro libre que favorece a Juventud Unida. Sí, ahí por Juventud Unida, planeta. Y tiene que reventar. Así va Jano, va Barrios, contra el mundo, hay falta. Recupera Puente Unida, el Orga, levanta. Para Jano Barrios. Hay falta. Y hay tiro libre que favorece a Puente Unida. Pero esperemos a ver si tiene alguna chance en el segundo tiempo de ingresar. Cuando la va manejando ahora el futbolista de Juventud Unida, termina cometiendo falta. Gana Brazuna. Era, perdón, Pakoski ahora. El que cortaba era Gursale. Se frena Jano. Hay lateral que le corre. Termina perdiendo ahora, pare. La recupera ahora Juventud Unida. No pudo Ponce con Barrios. Y va Barrios aguantándola en la punta y termina ganando un córner. Batkowski para sacar. A buscar Barrios García. Sigue Barrios, la pisa Barrios. Rebota en pare lateral para Juventud Unida. ¿Qué estuvo hablando el presidente ahí justamente en la radio, o sea, que decía solo de ascenso y estuvo diciendo matar o morir básicamente, más que nada para